Muy buenos días, pues hoy vamos a hacer un pequeño análisis ya que Marcelo Echeverría nos ha pedido que analicemos cómo está la situación de Stellar. Vamos a pegarle ahora dos vueltas, pero primero vamos a ver pues, cómo están nuestras operaciones, cómo está el análisis de mercado, cómo está el Bitcoin, que de momento sigue el camino que decíamos, así que comenzamos. Bien, pues ya estamos aquí. Vamos a ver qué podemos sacar del mercado. Nos hemos hecho chiquititos para que podáis ver la pantalla perfectamente. Bien, pues de momento Bitcoin sigue pues el camino predicho. Nuestra línea está verde, sigue subiendo como la espuma. Hay que estar muy atentos entre hoy y mañana a ver cómo cómo va respondiendo. Eh, acaba de atravesar una resistencia importante, debe de consolidarla. Eh, de hecho, vamos a ver en una hora, ¿veis cómo ha roto la resistencia? Se ha vuelto a apoyar en ella y parece que vuelve a tirar hacia arriba. Está peleando con nuestra línea naranja, a ver si consigue salir de ella hacia arriba. Y en el momento que salga de ella, pues ya sabemos dónde vamos. Nos vamos para esta zona. Dentro de rang, este rango que había dibujado aquí, pues nos tenemos que ir muy, 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 muy para arriba. Veremos a ver hasta dónde llegamos, qué es lo que nos va diciendo la gráfica, porque al final la que tiene razón es la gráfica, no lo que nosotros digamos. Así que veremos. De momento mi opinión sigue siendo la misma. De hecho, ya está llegando a lo que yo decía. Estos son los máximos con dinerito. Aquí hay máximos todavía con dinerito fiable. Esta parte de este mechazo. Es al famoso hueco que veíamos en una hora, que es de dinero no tan fiable. Pero bueno, parece ser que ha habido una alerta de ballena ahí de unos cuantos millones de Títer que se han movido a unas cuentas de Binance. Pues veremos a ver qué es lo que pasa con ese dinerito, si lo enchufan, para que podamos subir. De momento, nuestra operación master del universo que estamos haciendo para que veáis todos y va. Bueno, pues aquí está. Un 89,99 88,72, 8999, 90.33, alrededor del 90%. Ahí está de beneficio. ¿Qué hemos hecho? Pues como aquí ha hecho este pullback a la zona de la resistencia, que ahora es un soporte, pues aproveché y compré aquí un, un, unos contratitos. ¿Vale? Y bueno, pues esos contratitos ya tienen, ya tienen su beneficio. Ahora mismo ha sido nada, ¿eh? Ha sido una tontería, pues tiene un 16% de beneficio de hoy, eh, más de 400, si veías ahí ayer teníamos 10.000, hoy tenemos 10.400, y la pregunta que me han hecho, ¿qué pasa? Claro, cuando yo tengo 10.000 contratos sobre este nivel más o menos y meto otros 400 muy arriba, ¿qué ha hecho? Mi media ha subido de entrada, ha subido un poquito, pero también, ¿qué es lo que sube? Mucho cuidado con esto, nuestro precio de liquidación. ¿Vale? Nuestro precio de liquidación que estaba en 10.300 y pico, 10.400, algo así, no me en mucho caso, porque no me acuerdo, eh, también sube. ¿Vale? Y ahora dices, vale, y si yo ahora vendo esos 400 contratos y los vendo aquí un poco más arriba, ¿gano ese 16% de los 400 contratos? Sí, claro, que gano el 16% de mis 400 contratos. Pero. Pero, ¿cuál es la trampa? Que yo al vender esos contratos, mi precio de liquidación no vuelve atrás donde estaba antes. Ni mi precio de salida vuelve atrás donde estaba antes. ¿Eso qué quiere decir? Que o yo tengo bien anotadas o me voy a los movimientos o tengo bien anotadas las entradas y las salidas, o me puedo hacer la un lío. ¿vale? O sea que tener mucho cuidado con esas cosas, porque claro, cuando vas con, a medida que vas comprando en varios niveles, eh, te la puede jugar. Te puede jugar sobre todo a la cabeza porque no, 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 no recuerdas. Entonces, anota bien. ¿Vale? Lo que yo digo, nótate y anótate cómo te sientes cuando haces el trade, qué has hecho, qué no has hecho, y anota la entrada y la salida en la que tú quieras. De momento la dejamos correr. Pues mira, llevamos ganados, pues esto era una entrada de 0.085. Metí aquí eh, para hacer esta en esta cuenta para hacer precisamente este trade. Eh, tengo varias cuentas, ¿vale? O sea, no es solamente esa. O sea, tengo esta otra que está por aquí. lleva un 91%. Tengo esta otra que está por aquí, que lleva un 84%. Entonces, bueno, eh, tengo varias cuentas, igual que. Tengo dos cuentas principales de trading. En las que hago eh, una la tengo para cortos y otra para largos. Para obligarme más que nada. No es por una cuestión de. Pero si en un momento dado puedo aprovechar un corto, en un largo largo. En, bueno, yo me entiendo. <laughs> lo idea es, es ideal tener una cuenta para cortos y otra cuenta para largos, ¿vale? Es, 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 es lo. Es la configuración. Para mí, ¿eh? Yo, hay gente que dirá, no, porque mejor en la misma cuenta, pero ¿verdad? hay gurus de todo tipo. Eh, para mí es mejor tener una cuenta de cortos y una cuenta de largos. Así, ni te lías, ni, joder, es que ahora aquí tengo un largo aquí que quiero aprovechar, pero resulta que ha hecho un pullback y me gustaría aprovechar ese pullback en Si tienes dos cuentas, no tiene rollos. Una largos y otra cortos. Eso por un lado. Por otro lado, eh, yo aparte tengo varias cuentas pues, en las que hago mis pruebas, mis tests, mis tal, con dinero real. O sea, es que la única forma de hacer las cosas eh, eh, es en dinero real. ¿Por qué? Porque la Testnet está muy bien para probar la herramienta, ver cómo funciona, ver qué cosas tiene, cuáles son los errores, cuáles son los fallos, pero, pero eh, las gráficas no tienen nada que ver. Con lo cual, eh, como sé que son tests que yo hago con cabeza, ¿Vale? Pues no, no tengo ningún problema con eso. Bien, volvemos, volviendo a Bitcoin, hemos dicho, pues eso, que está dándose la vuelta, está tirando hacia arriba. Para mí, mi precio de liquidación va a estar en esta, en esta zona, el precio en el que yo venderé. Más o menos, ¿vale? Puede estar aquí, puede estar un poquito más arriba, un poquito más abajo. Depende de cómo vea la fuerza de mercado. Yo siempre manda mi fuerza, utiliza la fuerza, manda. Y a partir de ahí, pues iré viendo lo que lo que hago, pero es mi indicador el que, el, el que me, me, me va rigiendo el camino. De esta forma me evito eh, mi guerra psicológica conmigo mismo, me evito estrés, me evito muchísimas cosas. O sea, eh, ¿qué es lo que al final cuenta? Me preguntaban hoy si se puede vivir del trading. Hombre, yo creo que sí, es decir, yo. Aquí he metido 0.085. Eh, serían en ese momento a lo mejor unos 1.000 dólares, una cosa así, ¿vale? ¿A esos mil dólares cuánto le sacamos? ¿800 pavos en tres días? No sé, yo creo que sí se puede, ¿vale? ¿Que hay que tener cierto cierta formación, cierto conocimiento, herramientas? ¿Vale? Sí, evidentemente, claro que hay que tenerlas. Pero que se puede vivir el trading. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Bien, eh, vamos a ver, porque como Marcelo nos lo ha pedido, vamos a ver Stellar. Vamos a nuestra lista de seguimiento general y nos vamos a la X. Aquí a la M, por aquí está. Y Stellar está muy malamente. <laughs> ya lo sabemos, sabemos que está mal, o sea, como todas las altcoins, ¿vale? Eh, cuando. Personalmente, ¿vale? En el momento que, Ethereum, o sea, que Bitcoin toque ese techo para volver a hacer la curva que hemos dicho hacia abajo en ese movimiento de final de onda va a ser un buen momento para entrar en altcoins hay que estar muy atento vale eh, de todas formas nuestro script nos dará los cruces con lo cual en el momento que no dé el cruce entro en corto y entro en la, entrar en corto en bitcoin y en ethereum y en largo en las otras altcoins y además creo que va a haber un margen bastante bastante majete para coger en, en esos días hay que tener en cuenta que tal y como está Bitcoin, que está muy, muy fuerte, aunque haga esos, este, estas ondas, ¿vale? Son normales, totalmente normales, eh, está muy, muy fuerte. Entonces, eh, estas correcciones, digamos, duran muy poquito. Entonces, esos poquitos es lo poquito que podemos aprovechar de las altcoins, pues hay que intentar aprovecharlas a tope, ¿vale? Dicho esto, Stellar en gráfico diario, pues está muy cerca del mínimo, mínimo, mínimo histórico precio de salida, como bien dice. ¿Vale? Bueno, ni siquiera precio de salida, o sea, está en el mínimo histórico, porque si el precio de salida fue aquí, estamos, pues eso, rondando los mínimos históricos de toda la historia del mundo mundial de Stellar. Con lo cual, pues eso, está mal, está como, como todas, en mínimos. ¿Cómo es Stellar? ¿Qué es Stellar? Pues a ver, hice un vídeo muy majo, por aquí os dejo el, el link del vídeo. Eh, para mí es un proyectazo, está con IBM, eh, con lo cual tarde o temprano, oye, pues volverá. Yo veis que tengo aquí marcada esta línea roja, la tenía marcada en su día para esta caída. Efectivamente, cuando llegó aquí rebotó, pero claro, ¿qué pasó? Que Bitcoin estaba tan fuerte que al final se nos ha venido abajo. Esto está con todas, está a precio de saldo. Para mí, personalmente, ¿vale? Para holders, es un momento excelente para ir almacenando. Eh, estas altcoins. Digo estas altcoins, ¿vale? No digo cualquier altcoin. Eh, van a morir muchos proyectos, lo decía en el vídeo anterior, eh, van a morir muchos proyectos, se está haciendo una limpieza de mercado que era necesaria, ¿vale? Porque aquí cualquier pingado hacía una criptomoneda, de hecho, mañana si queréis hacer un token de Ethereum, puedo hacer un vídeo y veis cómo hacéis vuestro propio token de Ethereum, sois los más millonarios en ese token de Ethereum, lo hacéis en 10 minutos y vale cuatro perras, eh, pero claro, todo lo que conlleva detrás un proyecto que soporte esa moneda... Hostis. Eh, no, es, no es tan sencillo. Entonces, bueno, eh, todas van a tener su momento. Eh, va, a haber, va a haber monedas que tarden muchísimo tiempo eh, en recuperar esos máximos. O quizás no los vuelvan a recuperar nunca. Veremos a ver. Stellar es una de las, para mí, de las monedas top, que sí tendrá su momento. Pero de momento, valga la redundancia, es para pues poder acumular más, o depende de cada uno. Yo las tengo, los tengo compradas más arriba. Eh... Bueno, cada uno que haga lo que crea conveniente, yo no voy a decirle a nadie lo que tiene que hacer o no hacer. Dicho esto, ayer dije en el vídeo pues, que no deberíamos tener apego a ciertas monedas, sobre todo a las más cutres, a los proyectos que menos movimiento tienen. Yo sí le tengo apego a Stellar. Eh eso no quiere decir que no me haya deshecho de la mayoría, pero sí que tengo unas cuantas Hay holders y las tengo guardadas. ¿Por qué? Porque es una cantidad pequeña, no me pide pan y cuando llegue su momento, pues las venderé. Ahí están. Que no soy partidario de eso, no. La verdad es que no. Vale, eh, yo soy más de trade en el corto y medio plazo. Los largos plazos no me gustan. Para mí un trade a largo plazo es un hold. Y más en un mercado como este que se mueve a la velocidad del rayo. Entonces, bueno, eso ya cada uno que tome sus decisiones. Pero muchas veces un reseteo de cartera viene muy bien, sobre todo, no solamente para la salud económica, porque podemos con ese dinero empezar a recuperar posiciones que siguen perdiendo y siguen perdiendo y siguen perdiendo, porque Bitcoin está muy, muy fuerte, sino que nuestra cabeza empieza a trabajar también de otra forma. Hay que resetearla de vez en cuando. Bien, pues dicho esto, el mercado... Bueno, pues si vemos el listado, vemos que está prácticamente todo, 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 todo rojo. Vale, bueno, CDTD, aquí está ganando. Mira, CDT está bien. Parece que está ahí recuperando. Bueno, pues sí, desde que nos dio la señal. Ha recuperado. Ahora está ahí, ahí, a ver qué tal. Pero muy bien. BTT. A la baja, ahora está ahí recuperando un poquito, pero poca leche. No hace, no hace absolutamente nada. CMT pues es corta de lo mismo no de una señal aquí corta pero está en, en zona horizontal con lo cual pff, es una zona de mucho ruido no no vale la pena CND pues igual está intentando hacer pues otra parte que no Bitcoin está bien ya lo hemos visto el resto sí es que está el mercado rojo rojo sangre 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 muchos proyectos a tomar por saco esto está bien o sea, yo personalmente creo que hay muchos proyectos que se tienen que ir al carajo, tienen que hacer una limpieza del mercado porque no puede haber dos mil y pico, tres mil monedas, que es una locura. Eh, inclusive en el propio Binance aquí tenemos como doscientas, 200, doscientas 200 y algo que eso creo que son, eh, no las he contado nunca. Que bueno, que me, me parece demasiado y bueno, pues mientras tanto, pues tenemos otro tipo de oportunidades. ¿Cuáles? Pues tradear en cortos, tradear en largos, porque por ejemplo... Cardano, fijaros, la que nos lleva en mercado diario. Si nos vamos a mercado de una hora, la cosa cambia y hemos tenido una zona de mucho ruido que decíamos el otro día. Una señal a la baja, pan. Si la moneda es bajista, a la baja, fijaros. O sea, que esta fue al alza y podíamos haber ganado esto, sí. Que esta era la baja y podíamos haber estado un poquito para atrás y luego haber ganado, también. Pero yo a la baja cojo la baja. Yo la no tengo que esperar un poco más que otras, pues sí, evidentemente nada es perfecto. Pero mmm, dependiendo de nuestra fuerza de mercado, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si tengo una crucecita para que yo entre a la baja y resulta que mi fuerza de mercado es una patata, no entro. Si aquí resulta que tengo un cruce al alza y mi fuerza de mercado me está pasando esta línea roja, digo, anda, pues sí, pues puedo entrar. Y por ejemplo, pues esta operación fue aproximadamente. De un 27%, 26. ¿Vale? Un poquito más, pero bueno. Yo en esta suelo hacer 10 y punto. Pero claro, es un 10 en 3 horas. ¿Vale? Eh, porque hubiéramos cerrado aquí. Una, dos y tres velas. Aquí, ya está. Aquí, pues podemos ir hasta donde nuestro indicador nos lo diga. Porque fijaros como la fuerza de mercado está por debajo de la línea verde, con lo cual tenemos mucha fuerza bajista. En esta, tres cuartas de lo mismo. Mucha fuerza bajista. ¿Aquí había fuerza alcista? Pues sí, más o menos. Entonces podíamos haber entrado y haber cogido ese piquito. Pero si hubiéramos entrado donde nos marcaba, pues era un 12%. Pues es lo que digo yo en esas, un 10, más no. En esta bajista, pues no teníamos fuerza bajista. Podíamos entrar en un momento dado, porque aquí había un pico. Bueno, pues si hubiéramos entrado, nos hubiera tocado esperar. Haber hecho haber perdido esta. Por eso digo una cuenta para las bajistas y otra cuenta para las alcistas. Así, si tenemos un cruce de este tipo, podemos aprovechar. Las dos. Cuidado, siempre digo que estas son de más alto riesgo, ¿vale? Pero si queremos eliminar los riesgos, un alcista o trabajista y siempre nuestra fuerza de mercado. Así nos van a salir las operaciones siempre. Tenemos señal, entramos en la siguiente, que entramos aquí. Pues venga, esta se fue hasta el 22%, pero yo digo, en estas que van contra la tendencia, un 10%. Pues hubiéramos hecho un 10%, en tres horitas, nuestro 10%. Fantástico. Ya está, no hace falta más. Fijaros esta. Bajista no, lo siguiente. Y esto estamos hablando de una hora. Todo esto que estamos viendo, si nos vamos a diario, mmm, no lo vemos. Porque son estos, estos bultitos, esa, esas verdes, estas verdes, eso, eso pequeñito, al alza y a la baja es, tenemos esta, tenemos esta, tenemos esta, tenemos esta. Si somos operadores de mercado diario, pues nada, después de esta hubiéramos entrado, hubiéramos entrado aquí y tacatás. 35% que es un 350% apalancados por 10. Por eso respondo a la pregunta: ¿se puede vivir del trading? Claro que sí, con herramientas, con un poquito de formación y con cabeza. Sobre todo que la cabeza no nos la juegue, porque es nuestra peor enemiga. Igual que puede ser nuestra mejor amiga, puede ser nuestra peor enemiga. Bitcoin, que a veces ya sabéis que yo no lo suelo tradear, pero bueno, nos dio un cruce bajista muy majo y patapum, estamos en una hora. Eh, EOS, tres cuartas de lo mismo, un cruce bajista y patapum. Y estamos hablando de que si nos dio la señal aquí, entramos en la siguiente vela, y hasta los mínimos fue un 94%, un poquito más, pero bueno, 94%. Pues no está mal, no está mal. Todo esto va muy bien. Ethereum, pues sí, igual nos dio el corte alcista, igual que nos lo dio Bitcoin, porque prácticamente hace lo mismo uno que otro. Tacatas para arriba. Litecoin, pues tres cuartas de lo mismo. Nos dio el corte bajista. Y fijaros, ¿vale? Que no quiero entrar aquí o que digo, joder, ¿yo por aquí en qué momento entro? Pues igual, me fijo en mi fuerza de mercado. Ahí ¿no Si mi fuerza de mercado es buena, ¿vale? Y aquí veo velas verdes. Pues si veo velas verdes, veo que va a bajar. ¿Vale? Entonces, en la vela verde más grande, veo que es donde más ha bajado. Me espero a que haya una vela roja. Y me confirme que sube. Entonces, pues después de esa vela roja, en la siguiente, puedo entrar. Y hago así, digo, mira, pues en una hora he hecho un 30%. Por ejemplo. ¿Vale? Eso ya depende del objetivo de cada uno y que cada uno vaya siguiendo. Nada más. Eh, mientras Bitcoin siga alcistas, estas van a estar bajistas y viceversa. En el momento que Bitcoin. Vamos a Bitcoin. Vamos a diario. Tenemos que estar muy atentos. En el momento que Bitcoin aquí nos empiece a hacer. En la zona que se pare. Porque no sabemos en cuál es. O sea, yo puedo dilucidar y puedo pensar y puedo decir y equivocarme. Incluso, incluso, cuidado. Puede ser que llegue aquí, ¡pum! Consolide un poco y pues tire para arriba. Y me tenga que cerrar la boca y decir, pues no, pues mira, la, esta, esta onda no se ha completado. O que esta primera línea roja que decíamos el primer día es, fuese la primera onda, pero a mí me parece demasiado corta para ello, ¿vale? Entonces, ¿qué tira para arriba? Pues, pues haremos lo que nos diga el mercado. Y si yo he cerrado una operación porque la he cerrado aquí, porque pienso que aquí debo de cerrarla porque se va a dar la vuelta, ¿vale? No pasa nada. Es una operación, ya le saca beneficio, ya haré otra más arriba, no importa. Porque esto es trading intradía. Es diferente al trading a largo plazo. O sea, gente que compró aquí abajo va a seguir y debe de seguir por mucho que le corrija. Hay que seguir. O sea, la parte que tengo ahí en hold yo no la voy a vender ni loco. Tiene su objetivo y su objetivo está mucho más arriba y dentro de bastante tiempo. Que no tiene nada que ver con... El rango horario en el que trabajamos para otro tipo de operaciones, que es arrancar más a tosis. Y que si Bitcoin un día llega a 100.000 y en vez de un Bitcoin puedo tener dos, oye, pues fantástico. Eso se trata. ¿Vale? No, no devolvernos locos, ni de nos vamos a hacer millonarios, ni no vamos a. Que no, que no, que, que no. A ver, en el trading la mayoría de la gente pierde. Y esto es una realidad. Eh... Todos los youtubers que vemos por ahí, que ahora saco un coche, ahora ha he hecho una operación de no sé cuántos mil y tal. Mira, o sea, si tú estás haciendo operaciones de tanto dinero, estás perdiendo el tiempo en ponerlos en un canal de YouTube para ver si YouTube te paga cuatro perras. Pensarlo, ¿vale? Pensar solamente en esto. Hay gente que mmm, didácticamente es muy buena, ¿vale? Y le gusta plasmar, pero no vais a ver que fanfarrone jamás. Nunca. Nunca, porque la humildad es la base de todo esto. ¿Por qué? Porque el mercado te enseña humildad rápido. O sea, en el momento que tú piensas, no, 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 te hace ¡flash! ¿Y a cuánta gente el mercado le enseñó humildad aquí? ¿Vale? Cuando nos dio este cruce bajista y se fue toda la mierda, incluso aquí. Y aquí y aquí, ¿vale? Hizo todo este año de sufrimiento, porque ha sido tremendo. La mete una bofetada de humildad a mucha gente, ¿vale? Y sobre todo a muchos bocazas, ¿vale? Que a mí me encanta. Entonces, eh, a ver, que me hubiera gustado que el año fuera de otra manera, sí, pero todo esto nos enseña y en cada movimiento podemos aprender, siempre, ¿vale? Así que. Nunca desdeñéis nadie que os pueda enseñar algo, porque de todo el mundo se aprende, de verdad. O sea, y eso el que no, el que piense nada, este es un pringao o este otro es un idiota o este tal, incluso de youtubers muy famosos que son muy marketinianos, como yo digo, ¿no? Se puede aprender, se puede aprender incluso los errores, ¿vale? Yo digo siempre que los errores de los demás son gratis. Así que, oye, hay que aprovechar los errores de los demás porque como te salen gratis, pues vamos a ello. Dicho esto, Bitcoin está fuerte, las altcoins están mal. Eh, hay que esperar ese momento idóneo ideal para poder entrar en ellas y por el camino, como tenemos latigazos de dos tres días, pues se pueden ir aprovechando. Claro que se pueden ir aprovechando. Eh, me preguntaba también Daniel que bueno pues él, él quiere hacer trades a más largo plazo eh, y bueno pues, pues de x dinero que tiene quiere sacar x cantidad mensual y no quiere estar preocupándose por el trading. Bien, pues para eso está el trading de día, trading diario. ¿Vale? Eh, también puedes hacer operaciones en una hora, pero tener muy claro el objetivo, hacer la compra, hacer la venta y punto pelota. Para esto, lo que hay que hacer es poner alarmas. Eh, si yo quiero, por ejemplo, poner alarmas en una hora, vale, de que cada moneda, cada vez que haya un cruce me avise, pues es muy sencillo. Yo me vengo aquí, pues venga, Cardano en una hora, me vengo aquí a las alertas. Si tengo la versión gratis, claro, faena, que solamente tengo una alerta. Pero bueno, si estoy trabajando, si voy a roles, voy a roles. Si estoy en Bitcoin, pues Bitcoin, porque ahora mismo es el mercado que más está moviendo. Bitcoin y Ethereum, ¿no? Pues, pues me pongo mi alerta en Bitcoin. Pero si quiero, eh, a ver, que tampoco es tan caro, de verdad, eh, una, una versión, el, hacéis el pago anual y hace un buen descuento. Podéis poner un montón de alertas. Entonces simplemente me vengo aquí, digo que es un cruce, que el valor es all in one by keno y le digo... Cruz, y cada vez que haga una cruz me va a avisar: ¡Pum! Una cruz en nada, ¡Pum! Una cruz nada. Yo veré si es bajista, si es alcista, y en ese momento decidiré si entro o no entro. ¿Ya está? La cruz no le pongo que me la ponga al cierre, me lo pongo según me la marque. ¿Por qué? Porque a lo mejor al cierre puede ser un poco más tarde para entrar, entonces yo, según me la marque, ya quiero saber qué está. Pues bueno, pues voy a mi ordenador o lo que sea. Veo mi punto de entrada y digo, pues mira, pues desde este punto de entrada que me dice aquí en esta vela que entre aquí, eh, voy a. quiero ganar un 10%. Pues me vengo aquí, me marco mi 13%, 1.3%, ¿por qué? Porque, recordemos otra vez, ¿vale? Si yo hago un 10%, estoy ganando un 7, porque el 3% me lo están cobrando de comisiones al eh, apalancarme por 10. ¿Vale? Te cobran un 0.25%. Que por 10 es un 2,5, ¿vale? En la entrada y un 0.05, en la salida, con lo cual es un 0.3 que ha apalancado por 10, es un 3, que es de eso nos olvidamos muchas veces. Entonces, si yo quiero ganar un 10%, me marco mi 13, 1.32. En ese precio, dejo mi, mi, mi compra hecha, en este caso, porque estamos a la baja, dejo la compra hecha y anchas castillas. Cuando se venda, se ha vendido. Me despreocupo. Ya está. Entonces, eh, también me digo, no, automáticamente se puede hacer, esos son robots, ¿vale? De, de bots y de gente que hace bots y demás, que hay, hay cosas muy buenas, otras que no están buenas, pero bueno, hay cosas que son muy buenas, pues hablaremos en su momento, pero no, no es el momento ahora, ¿vale? Entonces, tenemos una señal. Pongo, hago mi compra, cuando mi compra esté hecha, dejo mi venta hecha al porcentaje que yo quiera y me olvido. Cuando se haya cerrado, se ha cerrado. Y cuando tenga tiempo para volver a entrar y hacer otra, haré otra. Algunas se nos cerrarán en una hora, otras se nos cerrarán en tres, en seis o en nueve. Pero siempre, como norma general, en menos de 24 horas vamos a poder cerrar una señal eh, muy buena y a por la siguiente. Ya está. Y no hay que entrar todos los días. Recordarlo, no hay que entrar todos los días. No hace falta ni que nos inventemos movimientos. Ahora mismo, por ejemplo, Cardano, ¿qué está haciendo? Se me ha puesto verdecito. Ha bajado la fuerza de mercado, pero todavía no ha bajado de aquí. Entonces puede ser que esté haciendo una vueltecilla para luego hacernos la cobra y seguir bajando. Pero de qué depende? Depende de lo que esté haciendo Bitcoin. Entonces, como Bitcoin ha hecho esta velita roja, está ahora tiene que hacer. A mí me gustaría, ¿vale? Que aquí hiciese una zona de consolidación, ¿vale? Antes de seguir hacia arriba, porque si no eh, nos podemos encontrar, pues como cuando hizo esto. Fijaros dónde estamos, ¿vale? Hemos pasado esta resistencia y aquí hizo. ¡Buas! De aquí hasta aquí, veis que, bueno, pues ha hecho una caídita. Otra caídita. Si aquí consolida sería ideal. Que aquí pare. Puede, dar, puede ser que nos llegue a dar un respiro para las altcoins. Yo no lo creo, ¿vale? Porque está. Joder, es que está muy fuerte. Pero no estaría mal. Que si hoy se tira aquí el día, a mí ni me preocuparía. Pero bueno, que se vaya apoyando en esta línea. Que era esta famosa línea de cuatro horas que dejamos aquí. ¿Por qué? Desde aquí se apoyó, se apoyó, se apoyó, fue resistencia, se apoyó y ahora se está apoyando en ella. Volverá y que siga. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace. No lo sé, como no lo sé, pero me gustaría que hiciese aquí una consolidación. Sería, sería muy, 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 muy bueno. Tenemos nuestra línea amarilla, que es la, la línea de, digamos, peligro. Y en una hora, pues puede, ahora mismo. Puede venirse perfectamente a nuestra línea nitro, fijaros, aquí está, efectivamente. Ha tocado la línea nitro, es que la acabo de ver en directo. Según la ha tocado, pom, pom, ha ido para arriba. Veríamos a ver qué sigue haciendo, no lo sé, y en función de lo que nos diga, ¿vale? Pero si hace una zona de consolidación aquí, sería espectacular. Así que chicos, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe.